Los astros, Hola mis amores, excelente jueves, maravilloso día, hoy con toda la buena vibra y la energía. Recuerden que los miércoles son días para el amor, son días para nutrir, para purificar. El día de hoy, jueves, es un día maravilloso para limpiar, para limpiar tu casa, para comenzar a cortar y equilibrar. Todas las energías. Punto número uno, chicos, que podemos ocupar para poder limpiar nuestro hogar. Un vasito de cristal. Debe de ser de cristal. Ahí sí es muy importante que, que esa parte sí sea muy específica. Es de cristal. El vasito lleva tres cuartas partes de agua. Tres limones pequeños partidos en cruz. Van dentro del vasito y atrás de tu puerta. Por lo menos siete días seguidos. No debes de cortar el flujo ni un solo día. Siete días seguidos y esto te va a ayudar mucho a... A recoger cualquier mala energía y acortarla. Así que chicos, ahí les dejamos una recomendación especial para el día de hoy. Arrancamos nuestros, eh, con nuestros amigos y amigas del signo de Aries y pidiéndoles mis amores que nos ayuden a compartir, que le regalen like a la página, que estén con nosotros en el en vivo, que compartan también por ahí con sus grupos y que nos ayuden a compartir el día de hoy los horóscopos para llegar a más personas. Mis amores, en primera para mis amigos de Aries. Van a estar muy movidos energéticamente, van a tener muchas cosas a favor. En el tema de lo sentimental y en el tema laboral va a ir de la mano. Es decir, que vas a tener mucho apoyo de parte de tu pareja, vas a empezar a tener también mucho avance. Si te habías estado atorando tantito, de repente sentías que en la parte laboral no te valoraban, bueno, vas a comenzar a sentirte bien. Sin embargo, en la parte familiar podría darse un problemito, una discusión, un malentendido con un familiar. Esto sí es eh, como que de preocuparse porque puede ser con un familiar directo, alguien que de verdad te importa, que quieres y ahí podría haber problemas. Ahora, en la parte de la salud, cuídame mucho tu sistema inmunológico. Si puedes por ahí tomar mucho té verde o puedes eh, tomar mucha vitamina C, va a ser bueno, va a ser positivo porque puedes llegar a tener problemitas de eh, vías respiratorias, ¿ok? Nos vamos con numerología y colores. Vamos a ocupar el 12, el 25 y color marrón. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Tauro. Taurito, bueno, viene buena sociedad, vienen buenos amigos, estarán en mucho movimiento, estarán en algunas situaciones por ahí eh, favorables, vienen movimientos, eh, negociaciones y también van a ser diferentes sociedades importantes y buenos negocios. Ahora, platicas con una persona morena, esa persona te va a estar llenando por ahí, como que de ideas, te va a nutrir para que puedan emprender algo bonito, algo, eh, algo eh, a la par. Puedes analizarlo bien. Pero la recomendación especial para Tauro es que sí le lleve muy bien el que todo sea eh, con puño y letra, porque a veces las palabras se las lleva el viento y hoy te pueden prometer mucho, pero al final falta que te cumplan. Así que a, eh, a llevar todo plasmado en papel y lápiz. Ahora. En la parte sentimental, Reina, es una persona del pasado, mucho cuidado. Miren, las personas del pasado en ocasiones tienes que analizarlas. Y por un ejemplo, fue un amor que no tuvo nada que ver con traiciones, ni con engaños, ni con mentiras, y simplemente la vida los retiró, porque a veces pasa que pues cambian de lugar, cambian de ciudad, y eso llega a pasar. Bueno, no hay ningún problema, pero si ya hubo traición, yo hubo engaño, yo hubo mentira, mucho cuidado. Y ojo, ¿por qué? Porque sí podría llegar a ser algo negativo en vez de ser algo positivo. Te encubren una mentira, pero podría llegarse a descubrir en próximos días. Ten cuidado por ahí, no me andes mintiendo, sobre todo en la parte del amor, porque te va a cachar tu pareja y puedes meterte en tremendo lío. Sí, te van a encubrir, te van a ayudar, pero no quiere decir que te vas a salvar de que la, de, de que la verdad salga a la luz. Así que mucho cuidado. En la parte económica llega economía, prosperidad y éxito. Esto va a estar llegando en el transcurso de la semana jueves eh, de la próxima semana, más tardar para el día miércoles para mañana. De ser jueves te van a dar también una gran sorpresa una sorpresa inesperada que de verdad va a ser muy agradable para ti numerología y colores nos vamos con el 31 nos vamos con el 52 y con el color blanco pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de el signo de géminis Géminis, ¿cómo anda mi Geminiano esta semanita? Vamos a ver qué dicen las cartas por aquí y qué marcan las energías. Para empezar, mis buenos amigos y amigas de Géminis, cuidado con los engaños. Puede venir un engaño, puede venir una mentira, puede ser del ámbito laboral o de la parte de las amistades. Mucho cuidado con andar dando préstamos, dinero, porque a veces ni tenemos, pero bueno, nos llegan al corazón, nos llegan al sentimiento y terminamos eh, cometiendo el error de confiar. En el momento confiamos y después esas personas ni se acuerdan de agradecer, así que ten cuidado. Géminis, también mucha inquietud, mucho movimiento energético en la parte sentimental, estás dudando mucho, hay muchas dudas, no sabes realmente si seguir ahí, si terminar la relación o qué es lo que de verdad deberías de hacer, bueno tienes que analizarlo, ve más hacia tus adentros, haz una meditación, trata de conectar con tu yo interior que ahí están las respuestas, en la economía llega también un familiar a ayudarte o a auxiliarte por ahí, no tanto en el tema económico sino con algún movimiento que tenías que hacer de documentación, de papeleo, algún trámite que tenías te van a estar ayudando, te van a estar apoyando mucho. Te vuelve a repetir por aquí los fraudes y engaños, pero estos se vienen a manifestar más en una amistad. Ten mucho cuidado porque una amistad podría traicionarte y meterte en tremendo problema. 71 y número 69 es el número de la suerte junto con el color verde limón, que es un verde bajito. Nos vamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Cáncer. Cáncer, bueno, muchos movimientos vienen favorables en la parte económica, ya estás esperando dinero, por ahí como que me estás contando los días, ¿cuántos días faltan? Bueno, para la próxima semana entrando, entre lunes y martes llega dinero, llega con seguridad, pero eh, también puede llegar a pasar por ahí alguna tardanza o retraso de algún proyecto que tenías, es decir, la economía va a llegar, pero si tú ya tenías como que fechado para algo. Este tema de la economía podría llegarte a retrasar un poco las cosas. Eso no quiere decir que no se vaya a dar. Simplemente y sencillamente que, bueno, estamos hablando que va a tardar un poquito más. En cuestiones de la familia, discutes, tienes problemas hoy, ya sea con tu mamá, con algún hermano o alguna hermana, porque tienen algunos conflictos. En cuestiones de opiniones, tú opinas una cosa, ellos opinan otra. No te pelees, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene derecho a pensar como quiera. Da tu punto de opinión, pero una cosa es dar el punto de opinión y otra, querer implantar una idea. Tienes que tener cuidado porque por ello puede que tengas un gran problema. Ahora. En la parte eh, de lo sentimental tenemos que aprender a olvidar, olvida, deja el pasado, ya quedó atrás, ya no puedes seguirlo arrastrando y déjalo ahí, déjalo en su lugar, porque de lo contrario simplemente no vas a caminar porque te llevas a cuestas el peso del pasado. Hay que tener cuidado con eso. Numerología y colores, 22 y 81, en cuestiones de colores el amarillo. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de El signo de Leo. Leo, vienen proyectos importantes en la parte eh, familiar, es decir, para alguien de la familia viene una oportunidad tremenda de crecimiento, vienen eh, oportunidades de sociedades, vienen oportunidades de desarrollo. Sin embargo, la envidia puede que te, ay, te llegue a dar por ahí una tortícula. Y ten mucho cuidado porque la envidia es mala. Si tú envidias, después te va a regresar la mala energía. Por el contrario, alégrate, alégrate que le vaya bien a tu familiar a tus amigos porque pues quizás igual ya se lo merecen ya sufrieron mucho ahora busca tus sueños no tienes por qué vencerte al contrario tienes que extender tus alas bien 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 grandes porque tú puedes volar y puedes volar muy alto así que por favor leoncito a tener siempre la energía positiva y la vitalidad ahora en la parte de la economía hay una herencia por ahí, se habla de una herencia se habla de un dinero, se habla de algún préstamo viene algo a tu favor te lo puede dar ya sea un familiar alguna amistad o inclusive en la parte laboral, pero si estabas buscando o querías por ahí una solución económica se habla que llega esta semana, no va a tardar mucho es decir que entre lunes a, a miércoles, más tardar de la próxima semana, se va a estar concretando esta parte y esta acción y en la parte sentimental a cuidar los celos y los impulsos cuando te enfadas, Leo, tardas en enfadarte, pero cuando lo haces, lo haces de manera muy fuerte. Y esto te puede llegar a provocar algún incidente con tu pareja o que llegues a cansarlo o a cansarla. Así que cuidado. Azul Cielo, en cuestiones de número 71 y 59. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Virgo. Ok. Bueno, te enteras de la boda o de la unión de una persona muy importante de tu vida, ya sea que haya sido pasado o que sea alguien que de verdad te importa aún y no has podido superar, pero te vas a enterar que va a tener o boda o unión o que comienza nueva relación. Si es tu ex, te va a doler mucho, pero quizás si tú fallaste, tienes que aceptar las cosas. Bueno, yo fallé y tiene derecho a ser feliz. Si te fallaron, pues simplemente vas a, con, a comprobar que realmente la relación pues nunca fue real sin. Sin embargo si quien falló fuiste tú entonces dirían por ahí mi abuelita a masticar pinole porque tenemos que aguantar tenemos que aguantar porque lo provocamos ahora en la parte del amor se viene una rachita complicada porque si tienes una pareja en este momento van a empezar muchos muchos problemas y dificultades vas a empezar a estar muy inestable cualquier cosa te va a enfadar te va a molestar vas a querer hacer cosas por despecho y van a terminar mal así que ten mucho cuidado y no no, no actúes bajo arrebatos. Piensa, serena tu mente, relájate, que todo en esta vida pasa por algo. Ahora, en la parte económica piensa, empieza mala racha y tienes que tener, ahí sí hay que tener precaución, porque como que la parte del amor y el corazón lo solucionamos, pero cuando las deudas comienzan a caer sobre nosotros, entonces sí es un problema. Muchas deudas, dificultades y muchos problemas económicos están muy presentes para mis amigos de Virgo. Así que una semanita en la cual tenemos que ir eh, acomodando todas las piezas. Del ajedrez para que puedas tener un buen juego. De lo contrario, pues va a ser algo contraproducente. En la parte familiar, habla un familiar contigo y en vez de apoyarte, te va a decir tus verdades. Pero esas verdades te van a hacer reaccionar y puede que te dé el impulso para hacer lo que tu corazón quiere y no lo que la razón entiende. Numerología y colores: color chocolate. En cuestión de números, vamos con el número 23 y el número 11 pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de el signo de libra vamos a ver cómo andan los librianos para esta semanita. Libra, bueno, muchos movimientos extremistas. Vas a estar tan extremista que puede que hoy no quieras salir de casa y a la hora ya te vas a querer salir eh, a, a un viaje. Vas a andar con muchos, con muchos cambios de humores repentinos. Ahí hay que tener por ahí como que un poquito de tacto. Si puedes, bañate con agua y canela. Pon hervir mucha canela en, en una ollita con agua y hazte baños porque vas a andar inestable. Mis amigos de Libra van a andar, como bien dice por ahí, sus hijos. Van a andar como en una balanza que cualquier, que cualquier arenita va a hacer que se vaya para un lado o para el otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el carácter porque podría llegar a haber un problema familiar por lo mismo, eh, una respuesta incorrecta, una ofensa, una agresión que puedas llegar en su momento a dar, te podría ocasionar un problema bastante fuerte. Entonces, a tener mucho cuidado, mi querido Libriano, porque bueno, ante todo hay que tener siempre serenidad. En la parte de lo sentimental. Viene divorcio en puerta, separación o pleito. Esto se puede llegar a derivar inclusive de algo de la nada. Así que mucho cuidado porque puede llegar a ser algo contraproducente. Mucha falsedad, mucha mentira, mucha, eh, mucho engaño alrededor de tus amistades. A tener cuidado porque inclusive hay hasta familiares falsos y esto no te conviene. Económicamente vas a estar bien, económicamente viene avance, viene logro, vas a estar muy bien en la parte laboral y sobre todo que con nuevos proyectos en puerta. Pero con todo lo demás más si andas un poquito negativo nos vamos con numerología y colores vamos a ocupar el azul rey y en cuestiones de números vamos a ocupar el 66 y el 71 pasamos con nuestros amigos de escorpión Escorpioncito, bueno, muévete, muévete, mueve tus energías. Muévete del lugar donde estás si ya no te sientes a gusto, si sientes que quieres cambiar de ámbito laboral, que ahí no te están mereciendo, bueno, hazlo, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Muévete porque tus energías están estancando. Necesitas darle movimiento a todos a todos los a todas las decisiones, a todos los aspectos de tu vida para que comiencen los cambios, porque si sigues donde estás y llevas siempre la misma rutina, pues definitivamente no funciona así. Ahora, pleitos y discusiones, malos entendidos con un familiar a causa de un familiar político. Por ahí la cuñada, el tío, la prima, alguien de la familia, pero familiar político va a meter cizaña, va a meter chismes, va a meter argüendes y vas a tener un tremendo pleito por ahí con un familiar. Así que las cosas de quien vienen. Relájate, deja que todo fluya. Mucha justicia sobre la mesa en la parte económica para ti. Va a haber economía. Van a empezar a llegar también algunos eh, negocios nuevos que te van a apoyar mucho, igual algunos parientes o amigos. Te vas a canalizar de mucha energía positiva. Solamente que esto se va a estar derivando entre martes y miércoles de la próxima semana. Numerología y colores, color naranja. En cuestiones de número nos vamos con el 1 y con el número 13. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de escorpión. Escorpioncito, bueno, hay muchas habladurías a tu alrededor, pero en vez de ser habladurías negativas... Son positivas, es decir, que traen un mitote y traen un argüende contigo porque algo comentaste, porque algo dijiste o porque alguna acción hiciste y esto generó mucho movimiento a tu alrededor, pero es algo positivo. Te están alabando, te están, eh, te están subiendo mucho el ego, nada más que cuidado, eh, porque mucho ego no es normal, no es bueno y a veces es enemigo. Pero definitivamente te van a felicitar por muchas cosas. Andas entre dimes y diretes de. de un ex o de alguna ex pero no pasa nada están hablando por ardor y esto es lo que entenderá todo el mundo y se van a reír y se van a burlar más de la persona que te dañó que de ti porque tú estás con la estrella brillas y brillas muy muy fuerte ahora en la parte económica hoy hay firma de negociaciones hoy o mañana más tardar me firman por ahí negocios o emprenden algo nuevo o hablan de un negocio pero definitivamente van a hacer negocios importantes de mucho dinero de mucho poder y de gente muy importante que va a estar rodeando a mis amigos de sagitario ahora para el consultante, la to, el, el todo y la nada. Es decir, en ti depende cómo quieres estar y qué quieres hacer. Si quieres tenerlo todo, sigue por el camino donde vas. Si quieres tener nada, pues regresa atrás. La que toma la decisión o el que toma la decisión, en este caso, pues son mis queridos amigos y amigas del signo de Sagitario. En la parte económica, mucho dinero, mucho poder. En la parte de los amores, mucha traición. A tener cuidado. Si tu pareja te anda poniendo... Por ahí los cuernos, pues más vale que de una vez te los cortes de raíz. Y definitivamente, si ya no te sientes bien en la relación, si sientes que algo ya no avanza, que algo se apagó, mejor decir adiós que decir eh, que después te arrepientas por el tiempo perdido. Numerología y colores para Sagitario. Hoy le va muy bien el color plata. De igual manera, la numerología de los pares viene formidable para ti. Es decir, desde el número 11 hasta el 99 son números que traen mucha fortuna para ti. Vamos con nuestros buenos amigos y amigas de el signo de Capricornio. Capricorniano, bueno, muchos movimientos que vienen también contigo se van a estar derivando de, de situaciones pasadas. En la parte laboral, en el pasado hubo algo que no te gustó, que no te favoreció, que de, de alguna manera o te despidieron injustamente, luego te volvieron a recibir o te bajaron el sueldo y hay algunas cosas que ya no te están gustando, vienen del pasado, las vienes arrastrando y hoy podrías tener como que un enfrentamiento emocional de decir qué es lo que quiero, a dónde estoy, a dónde quiero llegar y en qué camino voy y puede que tomes decisiones de manera repentina, de manera arrebatada. Ahora, mucha frivolidad de parte tuya, comienzas a ser frío, comienzas a ser fría. En la parte sentimental y emocional, porque hay algo que ya te causó mucho dolor y comienza tu frialdad. Tiempo para reflexionar si eres feliz en la relación o si prefieres mejor tomarte un tiempo de descanso para tomar una mejor decisión. Quienes no tienen una pareja, quienes no tienen un compromiso, pues están próximos a tener una relación importante. Esto se puede llegar a dar inclusive en el fin de semana, en un antro, en una cafetería, en una reunión o en algún amigo en común. Ahora, en la parte económica viene buena economía economía Capricornio, comienza a llegar economía a partir de hoy y vienen muchas bendiciones, así que Capricornio aprovecha tu racha de buena economía y comienza a invertir, a hacer negocios que serán importantes, numerología y colores nos vamos a ir con un color muy bonito, rosa fuchsia y de igual manera vamos a manejar la numerología del 97 y el 88, pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de El Signo de Acuario. Acuario, amores y amantes están muy presentes en tus cartas. Ten mucho cuidado, los engaños nunca son buenos. A final del día todo se descubre y de repente re llegamos a perder a la persona amada por algo que solamente fue de un momento. Ten mucho cuidado porque los, los amores y los amantes están muy presentes y esta semanita va a ser como muy tentativo. Puede llegar inclusive alguien de tu pasado, puede querer volver a estar en tu presente. Ya va a depender de ti realmente qué es lo que deseas hacer, pero pues te recomiendo tomar la decisión inteligente. Ahora, en la parte de lo laboral y la parte económica, pleito ganado. Tú ganas cualquier discusión, malentendido, situación que se te presente en el transcurso de esta semanita, todo va a venir a tu favor. Absolutamente todo viene a tu favor y eso es algo muy bello, positivo y muy agradable. Porque a mis amigos y amigas del signo de Acuario no les gusta perder, siempre les gusta ganar y es por ello que en esta ocasión van a ser ganadores. Ahora, Okay, en la parte de, eh, de lo familiar tienes que cuidar mucho lo que comentes, lo que digas. Ten mucho cuidado porque si van a venir por ahí algunos temas un poquito negativos, se puede llegar a dar o se puede llegar a presentar inclusive una situación en la cual una discusión, un malentendido con un familiar podría ocasionar la ruptura de temporada, es decir, un año, unos meses en los cuales ya no pueda haber el mismo el mismo cariño, la misma devoción que había al principio. Entonces hay que tener cuidado. Numerología y colores. Ok, nos vamos con el 58 y 77. En cuestiones de colores nos vamos con el dorado. Y pasamos por último por ahí con nuestros amigos y amigas del signo de Piscis. Vamos a ver qué viene con Pisidiano por aquí. Y chicos, vamos a mandar saluditos antes de terminar el programa. Nos dice Tanis Medina, Sagitario, ya pasó mi amor, ya pasó, pero al final tú puedes eh, regresar. Las veces que tú quieras el en vivo. Y dice: Se equivocó, te faltó Sagitario. No, ya lo dimos, mi vida. Ya dimos Sagitario. Eh, mm, ok. No, no, no. Sí, sí, dimos Sagitario. Ahí al final lo puedes volver a repetir. Diana dice: Capricornio. Ya, ya, ya dimos Capricornio. Elena Martínez, un, un saludito. Gracias, Fanny, por aceptar mi. Eh, se va a aceptar. Sí, claro que sí, mi amor, por acertar en su horóscopo, más bien, dice por aquí. Es que dice aceptar. Ok. Hola, Fanny, buenos días. Muchas gracias, Sonia Soria. También nos está eh, viendo y escuchando. Saludos desde Holanda. Un saludito para Sonia hasta Holanda, claro que sí. Y no, chicos, no nos faltó Sagitario, sí lo dimos. Pero al final ustedes pueden volverlo a repetir las veces que ustedes quieran. Por eso no hay ningún problema. Bueno, vamos por aquí rapidísimo con nuestros amigos de Pisces porque ya estamos por terminar el en vivo. Ok, mucha inteligencia tienes que ponerle a una situación. Que te van a presentar en esta semana en la parte laboral. Te van a poner una traba o te van a poner a prueba. Tienes que pensarle muy bien cómo vas a solucionar ello, porque te van a poner a prueba por algo bueno, algo grande que viene para ti. Inclusive puedes subir un escalafón por ahí, subirte de puesto. Así que pendiente Piscis, te van a poner a prueba. Y si ya te cambiaron de, eh, de ámbito, en el ámbito laboral, ya te cambiaron un peldañito más, Tienes que estar muy pendientes porque hay mucha gente que te quiere eh, de cierta manera como ver caer, así que cuidadito muy muy eh, paso a paso un pasito un pasito para que no vaya a haber alguna traición o te vayan a poner por ahí algo negativo ahora en la parte familiar hablas con un familiar y platicas con un familiar porque está pasando una situación de dolor vas a darle muy, unas palabras de aliento vas a darle palabras de amor vas a ayudar mucho a su pensamiento a renovar su mente y esto pues va a favorecer mucho ahora lo pasado pasado no regreses a un pasado tormentoso doloroso porque no te va a servir de nada, simple y sencillamente va a causar que te sigas lastimando mucho. Llega alguien a tu vida, sí, llega una persona nueva, pero para poder conocer a una persona nueva tienes que estar libre, tienes que tener la disponibilidad tanto de tiempo, de ideas y de estar siempre pendientes por ahí. Ahora, enfermedad y duelo para alguien de la familia. Mucho cuidado por ahí, si puedes apoyar una llamadita, un mensajito, cómo están. Pendientes porque a veces los familiares no suelen como que contar lo que les pasa, pero sí le viene una, un, una situación de enfermedad para un familiar. En la parte del amor. Si sí, hay amor, hay compromiso, hay bendición, hay muchos momentos agradables para Pisces, están teniendo mucha comunicación con su pareja, sin embargo están teniendo también algunos problemas inesperados, que esto pues no les está favoreciendo en nada y que definitivamente tienes que tomar decisiones. Toma de decisiones es muy importante. A partir de hoy, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres las cosas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y cómo lo quieres hacer son los puntos más importantes, ¿ok? Y bueno mis amores, numerología y colores para mis buenos amigos de Pisces. Nos vamos a ir por ahí con el número. Ok, nos vamos con el 45. Y otro número muy muy positivo que viene para ti es el número 81. Curiosamente, mis amigos de Pisces van a tener una rachita de muy buena suerte. Esta rachita se les va a estar dando en el transcurso de la semana. Ahora, algo que sí me preocupa que me están saliendo por aquí es que pueden llegar a haber estafas. Ten mucha precaución porque las estafas se podrían estar dando, inclusive me hablan entre eh, jueves. Miércoles, jueves de la próxima semana podría llegar a haber un problemita por ahí, por estafa. Así que cuidado y a jugar sus números. Y igual, si los juegan, guárdenlos, porque a veces cometemos el error que jugamos un número y vamos y lo aventamos y lo arrumbamos y ya no sabemos dónde está el boleto que compramos y puede salir premiado. Así que a cuidarlo. Numerología también positiva, son principios y finales para Pisces. Puede ser número 1, puede ser número 99 o ambos, pero también te viene con muy buena suerte y con muy buena racha. Puedes aprovecharlos de igual manera para poderlos ocupar. Pues muchas gracias, mis amores, por estar pendientes siempre de los horóscopos con su amiga Fanny Ramos. Vamos a regalar los últimos eh, saluditos por aquí para ver quiénes se enlazan con nosotros. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Que me salga la transmisión porque me, Facebook me sacó. Carlita Rodas dice: Saludos desde Ecuador. Gracias, mi vida aún. Uh. Beso y un saludo hasta Ecuador. Eh, Victoria Quijano Canto nos dice hola, saludos desde Veracruz. Ay, mi amado Veracruz, estuve hace poquito por allá, muchas gracias, saluditos, claro que sí, también para ustedes. Eh, Tauro nos dice por aquí Mar, eh, Marisela Valentín. Mi vida, eh, ya, ya, ya lo vimos, pero puedes volver a repetir ahorita que termine el en vivo, las veces que tú quieras. Eh, Ángel Rocha Alvarado, buenos días, saludos bella, gracias, gracias por tus saluditos. Eli, Dice, hola, buenos días, hola, buenos días, Eli. Marisela Valentín, saludos desde Zagualcoyo. Pues muchas gracias, hasta allá, claro que sí. Nos mandan saludos desde Hidalgo. Aide Maldonado es de Hidalgo, desde Puebla es Eli, gracias. Ale es de Argentina, saludos hasta Argentina también. Adriana Flores Sánchez es de Puebla, muchas gracias. Y gracias mis amores, de verdad y que gracias por compartirnos, por estar siempre con nosotros, por estar pendientes de las redes sociales. Eh, hoy vamos a tener... Ahorita ya terminando aquí, porque ya terminamos horóscopos, ya nos vamos rapidísimo a la radio, porque allá nos toca ahora las videncias. Si tú quieres tu videncia, solo tienes que marcar a cabina 961-612-2860. Es el número al que puedes marcar, pero sumas más 52 si es fuera de México, porque tenemos muchos amigos que son fuera de México, le ponen más 52. Los que son de México, solamente el número. 961-612-2860 porque ya me voy para allá y me llamas y yo te voy a regalar hoy tu videncia y te voy a regalar ya sea una, una videncia general o tu pregunta directa. Muchísimas gracias mis amores por haber estado conmigo, por habernos acompañado aquí a través del diario de Chiapas, a través de esta torre digital maravillosa que nos presta siempre el espacio para estar con ustedes. Los quiero mucho, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta, el, hasta la próxima semana. Los Astros. astros. Corban Ramos.